Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, Hazel. Hi. Hello, hello. Hello, Vladimir. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, Jens. I have a problem with my camera. Oh, okay. Mm-hmm. Okay, Jancy, how are you today, Jancy? How are you? How are you? Oh, I can see you, Vladimir. Ya veo. Está pixeleada. No sé cómo se llama eso. Sí, está dañada. Quizás se golpeó o algo por el estilo. Ah. Perfecto. Ajá. Sí. Oh, you got a dog, Jancy? My dog. Uh-huh. What's, is that a boy or a girl? It's boy. Oh, what's his name? Saluda. Soy Sisu, decí. Sisu. Sisu. Hola, Lily. Okay, good. It's good to have a new member tonight. He's going to learn English with us. Okay, thank you. Hello, how are you, Imelda? How are you today, Imelda? Hello, teacher. Hello. Very good. Very good. How was your job? How was it? How was your job? How was your job? ¿Cómo estuvo su trabajo? How was your job? Good. Good. Mm-hmm. Good. Oh, nice. Very nice. Okay, good. Okay, so welcome to the English class. Welcome so much. It's good to see you. Thank you for being right here. Okay, today, since yesterday, we were having a lot of problems with the internet. Remember, we had a very bad time yesterday con el internet. You know, the internet was dropping, y luego pues we had a very difficult time. So today the topic for tonight is very similar to the topic we learned yesterday. Basically, yesterday we were working on the introduction, okay, and some other examples, right? So today basically the whole class, it's going to be about practice, okay? We're going to be practicing have to and need to, okay? So welcome, Hazel. Yes, can you hear? ¿No me escucha Hazel o sí me escucha? ¿O cómo es la cosa, Hazel? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? Me escuchan. Sí o no. No, a mí me escucho, sí. Ah, a usted sí la escucho, Hazel. Uh-huh. Okay, good. So, as I was mentioning, basically anoche estuvimos viendo casi solo positivo, ¿verdad? I have to, I need to. Today vamos a practicar todos, incluyendo preguntas. Uh-huh. Incluyendo preguntas. ¿Cómo puedo preguntar acerca de las necesidades? ¿Cómo puedo preguntar acerca de las obligaciones? So that's what we're going to be doing today. Okay? So vamos a estar escribiendo oraciones, positive sentences, negative sentences, and WH words with those sentences. Okay? So espero que sus compañeros se nos unan. Es muy raro que solo hayan unos que otros, ¿verdad? Pero espero que se unan luego. Okay? So, what is the objective for tonight? Well, the objective is the following. Participants will be able to express necessities and obligations. Okay? Eso es lo que van a estar haciendo ustedes. Van a expresar necesidades. Por ejemplo, I need to eat. Esa es una necesidad. I need to sleep. That is another necessity.
And then, and obligations. Por ejemplo, ¿cuál es una obligación que tienen ustedes? Vamos a ver. ¿Me puede decir alguien cuál es alguna obligación que ustedes tienen? I have to go to work. Ajá. You have to stay 100 minutes in the English class, ¿sí? Esa es una obligación, ¿sí? Right? You have to stay 120 minutes in the English class. ¿Verdad que es una obligación? Yes? Okay. Okay. So, entonces vamos a estar aprendiendo cómo expresar esas necesidades and those obligations that you have. Okay. Thank you. Vamos a ver. Okay, vamos con la fecha. Fecha, fecha. ¿Alguien me puede ayudar con la fecha? What about today? ¿Qué fecha es hoy? What date is today? Today. Midday. Oh. ¿Cómo diríamos la fecha entonces para el día de hoy? How would you say it? Today is Friday. Ajá. June. Ajá. June. June. 24. Good. Excellent. 2022. Okay, 2022. Good. What about tomorrow? ¿Qué día va a ser mañana? What day is going to be tomorrow? Saturday. June. Saturday, June. 2022. Good. What about the day after tomorrow? ¿Qué fecha va a ser the day after tomorrow? The day after tomorrow. ¿Qué fecha es? The day after tomorrow. ¿Han escuchado esa expresión ustedes? The day after tomorrow. The day after. Pasado mañana. Exactly. Yes. The day after tomorrow will be Saturday or Sunday. 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 June. June. 26. 2022. Good. Very good. Very good. Okay. Perfecto. Vaya. Excelente. Okay, give me a second. Deme un segundo, por favor. Okay, good. Thank you. Thank you so much. Okay, listen up. Vamos en este momento a repasar lo que vimos ayer. Ayer fue bien metodológico, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo, por ejemplo, oraciones como, por ejemplo, what do you need? Ok, ahorita quiero que me hagan una lluvia de oraciones. Escriban en el chat, pero por favor no le den enter. Solo escriban una oración con I need to, pero no le den enter. Cuando yo les digo enter, se van a ir todas las oraciones de un solo. Así que ahorita, por favor, solo escriban una oración, pero no le den enter, por favor. Ok, let's go to the chat. Vamos al chat. What do you need? Vamos a ver mi oración. Mi oración sería something like this. ¿Sí? I need to... Vamos a ver, in my case. Ok. That is my sentence. Por favor, no me las manden al chat todavía, ¿ok? No me las manden, por favor. Solo pónganla ahí en el chat y cuando le digo enter,
le dan enter y que te, se vean todas las oraciones. ¿Ok? Pasa, ¿verdad? Pasa, a veces se le va uno así por... But no worries, Sofía. That's fine. Ahora escriba otra entonces, porque necesito que tenga otra. I need to respite. What is that? Respite. ¿Ah? Su micrófono está apagado, Hazel. Su micrófono está apagado. Respiro. Oh, breathe. Breathe. Así se dice. Breathe. Okay, respirar. I need to breathe. Bueno, ¿tenemos las oraciones listas? Yes. ¿Todos? Vamos a ver. Que ya se me han unido más a la clase. Qué bueno, me alegra verlos. Me alegra verlo, Xenia. Me alegra verlo, Carla. Me alegra verlo, José. Thank you, Carlos. Thank you, Vladimir. Thank you, Eric. Thank you, Brian. And thank you, José Bernardo. ¿Ok? Bueno, vamos. ¿Estamos listos? ¿Ya escribieron su oración? Solo para darle enter. Yes. Ok, vamos. Denle enter, please. Vamos. Vamos a ver las oraciones de un solo ahorita. Ajá. Good. Good, good. They are coming up. Ajá. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Imelda says, I need to eat some food. Ok, good. Vladimir, I need to rest more this night. Xenia, I need to. Ok, Xenia, I need to take a shower every day. Jose Alexander, I need to eat a burger. Vamos a ver, Bernardo, I need to rest more. Uh-huh. Hazel, I need to improve of health. I need to improve our health. Okay. Eric, I need to... By Eric, ahí le hace falta un verbo, Eric. ¿Qué necesita usted? I need to a car. Necesita un verbo, okay? I need to buy a TV. Okay, good, Jancy. Vamos a ver. Okay, okay. Espero que llegue con bien, José. Take care. Va, perfecto. Vamos a ver oraciones. ¿Qué más? Ahora escríbeme otra oración con need to. I need to. Ok, vamos. Vamos al chat, por favor. Ok. Good, good, good. Va, sigamos escribiendo, por favor. Ok. Ahorita solo me ha escrito, vamos a ver, Jancy, I need to go to Mexico. Vamos. Sígueme escribiendo, por favor, oraciones con I need to. Uh-huh. Vamos, vamos. Ok, sigamos escribiendo las oraciones, por favor, en el chat. I need to, ok, continue. Uh-huh. Ok. Muy bien, very good. Ok. Keep writing more. Keep typing more sentences. I need to. I need to. Por el momento solo tengo otra de Hazel. I need to know that do. That do? ¿Qué quiere decir Hazel con eso? Yo necesito saber eso. Vamos a ver, Eric. I need to drink. Se justo ven cortado. Ah, vaya. Está ahorita, está cayendo una tormenta. Ahorita está cayendo una tormenta. Ok. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan? Yes. Sí. Ok. Ya no.
Vaya, no sé si me escucharon ahí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Vaya, perfecto. Les estaba diciendo ahí que en caso de que mi internet se vaya y no haya conexión, si se está trabajando en las oraciones de need to, quiero que sigan escribiendo oraciones con need to. Y si estamos trabajando, porque esta noche vamos a trabajar con oraciones con need to and have to, ustedes siguen escribiendo oraciones de have to en el chat. ¿Ok? Vamos a ver ahorita. Yancy, I need to eat pupusas. Good. Vamos a ver, Vladimir. I need to buy a new bed. Excellent. Vamos a ver, Xenia. I need to... Ajá, ok. Bye. Déjenme explicarles algo ahorita a todos acá. Voy a compartir aquí. Vaya. En este caso, estamos trabajando con need to, ¿verdad? Ok, por ejemplo, I need to. ¿Qué sigue después de esto? I need to. ¿Qué sigue? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? El verbo. Necesito un verbo. Excelente. Necesito un verbo, por eso se lo voy a poner en paréntesis. Miren. Y pues, luego, pues, the complement, el complemento. ¿Ok? Chévere. I need to. Va. Por ejemplo, I need to call my mom. ¿Sí? ¿Sí? Deme otro ejemplo, por favor. I need to, ¿qué? Un ejemplo. I need to, ¿qué más? What? I need to write a letter. Okay, good. Thank you, Jose. I need to write a letter. Okay. El focus que yo me refería es esto, miren. En esto. Después de I need to, yo necesito un verbo. Un verbo necesito después de I need to. Ok, aquí está el verbo, miren. I need to call, I need to write, I need to speak, I need to take a shower, I need to eat, I need to dance, I need to walk. ¿Sí? Entonces, quedamos claro ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, perfecto, Carlos. I need to walk in the park. Ok. Muy bien, very good. Ok. Vamos, continuemos. Vaya, en este momento, déjeme ver acá un momento, déme un momentito, por favor. Ajá. Muy bien. Vaya, lo siguiente que vamos a ver ahorita es, también ayer vimos lo que fue have to. ¿Se acuerdan? Have to. Ok, vamos acá. Ok. Have to. What do you have to do? Vaya, vamos. Deme una idea, por favor. Lo mismo que hicimos ya ratito. Vamos a escribir en el chat, pero no lo vamos a mandar. Solo vamos a escribir la oración. I have to drive back home. I have to drive back home. Tengo que manejar de regreso a casa. I have to. I have to. Ok, vamos. Escríbanlo en el chat y cuando yo le diga enter, ustedes le dan enter, por favor. Ok. Ok. Vale. ¿Estamos listos? Ahora denle enter, please. Vamos, enter. Ok, good. Very good, Vladimir. Imelda, good. Jacqueline, good. Hazel, good. Ajá, I had to read, I had to clean, I have to write,
I have to write, I had to check. Okay, good. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Otro ejercicio, por favor? Oh, vamos a ver, Alexander. I had to approve the purchases. Ajá. Vamos a ver, Katiel. I had to visit a doctor. I had to call my boss. Good, Douglas. Very good example. Okay, very good example. All right. I had to call my brother. Nice. Good example, Imelda. Good example. Mm-hmm. I had to call my brother. Okay, very good. Vaya, en este momento, okay, tengo otra oración. Yes, I had to take an exam. Okay, an exam. I said, Eric, I had to cook the dinner. Good. Okay. Awesome. Vaya, vamos a hacer algo ahorita. Voy a pasar asistencia. Así que, por favor, vamos todos encendiendo sus cámaras, por favor. Voy a pasar asistencia en este momento. Eduardo Franco. Eduardo. No está Eduardo. Miguel Ángel. Miguel Ángel. No está. Carlos Vladimir. Vaya, por favor, le voy a pedir que apaguen sus micrófonos a quien no le corresponde decir presente. Gracias. Vamos a ver, José Alexander. Present, teacher. Good. Douglas, Douglas Arturo. Presente. Good. José Bernardo. Present, teacher. Good. Emerson Ulises. Present. Good. Katiel Mairen. Katiel Mairen. Good. Dalia, present. Ajá, Dalia, thank you, Katiel. Dalia Azucena. ¿No está Dalia? Ok. Carla Eugenia. Carla Eugenia. Ok, no está. Jenny Gabriela. Presente, teacher. Thank you, Carla. Thank you. Jenny Gabriela. Jenny. Ok, no está. Ilcia Mariel. Ilcia. Ok. No está Ilcia. Carlos Alberto. Present, teacher. Ok. Thank you. Yancy Kelita. Present. Nice. Eric Giovanni. Present. Ok. Hazel Sofía. Present, teacher. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Uh-huh. Brian Alexander. Brian Alexander, no está. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Ok. Xenia Floricelda. Present. Ok, very good. Ok, thank you. Muchas gracias por decir presente, ok. All right. Ok, vamos nuevamente. Ok, Celia escribió el último ejemplo o ejercicio y dice, I have to study for, en este caso sería for the exam, Celia, for the exam. Ok, thank you. Ok, vamos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ok, vamos a hacer esta actividad and it's warm up.
leisure activities. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, una actividad con leisure activities. Okay, Imelda, can you read the direction, please? Imelda, la dirección. Hola, hola. ¿Me puede leer la dirección? Select, ¿me puede leer esa? Select the correct leisure activity based on the picture. Okay. The picture. Okay, good. Vaya. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a jugar esta actividad very quickly. Vamos a, va a haber una oración acá. Ok. Aquí está. Ok. Give me a second. Denme un segundo, por favor. Creo que es viernes y la computadora lo sabe. Va. Ustedes ven la foto y me dicen qué acción es. What is it? Hello. Read the book. Read a book. Okay, good. Nice. Vamos. Next. Go swimming. Go swimming. Good. Watch TV. Good. Ajá. Play soccer. Play soccer. Nice. Go Viking. Awesome. Thank you. Viking. Uh-huh. Go sightseeing. Vaya, esta puede ser palabra nueva para usted. Go sightseeing. Es como ir a turistear o ir a pueblear, como ustedes dicen. Go sightseeing. What is it? ¿Qué es eso? Play chess. Play chess. Good. Next. Go out to eat. Good. That one. Play tennis. Good. That one. Go to the theater. Go to the theater. Nice. Las dos últimas. Ajá. Hiking. Yes. Y la última. Workout. Okay. Nice. Very nice. Todas las sacaron correcta. All right. Good. Vaya. ¿Qué vamos a continuar haciendo en este momento? Vaya. Hoy sí vamos a aprender porque he visto problemitas ahí. Lo cual es común. No se preocupen. Es común lo siguiente. Y como hoy vamos a practicar todo, vamos a practicar oraciones con need to, porque ayer fue algo rápido lo que hicimos. Ok. Va. Aquí está prácticamente ¿qué? Está prácticamente la fórmula. ¿Cómo escribir oraciones para necesidades?
Para necesidades, ¿sí? Ok, por ejemplo, I need to. Oh, pero ¿qué pasa si yo tengo oraciones con he, she, and it? What happens to the verb? ¿Qué le pasa al verbo? Vamos. What happens? Se cumple la regla de la tercera persona y se le agrega la S al verbo. Excelente, excelente. Yes. Se cumple la regla de la S. Y aquí está, ¿ve? Miren. La regla de la S, ¿ok? Por ejemplo, he needs to. ¿Qué debería ir acá? Un verbo, ¿verdad? Yes. 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 Ok, good. Vaya. Ok. And then we have, you need to, we don't. Ok. ¿Cómo podemos expresar estas oraciones en negativo? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? En negativo. La primera. I don't need to play soccer. Muy bien. Ok, lo mismo pasa acá entonces, ¿sí? ¿Sí? I don't need to. What about here? He, she, it. ¿Cómo sería el negativo? That's... She doesn't need to... Vaya, ¿hay algún error ahí o está bien? He doesn't need to. En ese caso, no llevaría la S. No siempre. Excelente. That's a good observation. No, I don't need the letter S. I don't need it. Okay? So, ¿por qué? Porque el auxiliar doesn't le quita el poder a la letra S. La letra S se queda sin poder. Sin poder, ¿ok? Vaya, el otro. ¿Cómo sería el negativo? Vamos a ver. El negativo de you, we, they. Ajá. Don't. You don't. Okay, good. You don't need to. Okay, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? What are we going to do right now? Okay, quiero que me utilicen oraciones en negativos, por favor, en el chat. Los tres juntos, por favor. Tres oraciones juntas en el chat utilizando negativo, ya sea don't o doesn't. Okay, por ejemplo... por ejemplo, vamos a ver. I don't need to study tonight. She doesn't. You don't. Están las tres oraciones juntas. Vaya, por favor, traten de mandarme las tres oraciones juntas. ¿Ok? Vamos. Vamos a ver. Coloquen las tres oraciones juntas, ¿verdad? Vamos a ver, Eric, I don't need to buy a dog. Ok.
Vamos a ver, Douglas. I don't need to pay my delivery. She doesn't need to play football. We don't need to go at the party. Good job, Douglas. Let's see, Vladimir. I don't need to buy more clothes. She doesn't need to use my computer. I don't need to eat pizza. Good job, Vladimir. Good job. Let's see, Emerson. I don't need to want, I don't need to want coffee. I don't need to want, no necesito querer café. ¿Cómo es ahí, Emerson? I don't need to want coffee. Emerson, okay. We don't have to play soccer. You don't need to. Remember, Emerson, ¿está por acá, Emerson? Yes, teacher. Vaya, mire, en la última oración, en medio de los dos verbos, usted necesita el to. You don't need to drink Coca-Cola. Vamos a ver, Katiel. She okay. doesn't need to drink soda. He doesn't need to walk every day. I don't need to visit my clients. Okay, good. Vamos a ver, Jancy. Vamos a ver, Jancy. I don't need to... Ok, lo mismo, Jancy, lo mismo que le expliqué a Emerson. En medio de los dos verbos, usted necesita la palabra to. Vamos a ver, Jacqueline. I don't need to watch TV. He doesn't need to drink milk. You don't... Ok, Jacqueline, mire la última oración, Jacqueline. You don't to sleep. Está incompleta. Vamos a ver, Jancy... Muy bien, trabajo. Muy buen trabajo, Yancy. I don't need to eat chocolate. José Bernardo, I don't need to buy that thing. I don't need to eat meat. I don't need to work so late. Nice, José Bernardo. Vamos a ver, Carlos. I don't work on Friday. I don't drink coffee at night. I don't usually walk. Excelente. Good job, Carlos. Aunque me gustaría, Carlos, de que utilice una con... Doesn't, por favor. Vamos a ver, Jacqueline. You don't need to sleep. Okay. You don't need to sleep. Nice. Bye. Vamos a ver. ¿Quién está todavía escribiendo las oraciones? ¿Quién? Vamos a ver, Hazel. I don't need to play soccer. She doesn't need to go in the park. Hazel. ¿Qué le pasó en el último ejercicio, Hazel? They doesn't. Lo hizo correcto. They doesn't. Vaya. Mucho ojo ahí, por favor. Vamos a ver, Imelda. Imelda, tiene que ser con negativos, Imelda. Puede ser con don't o doesn't. Imelda, está por ahí, Imelda. Hola, hola. Sí, aquí estoy. Ay, me equivoqué entonces. No, las oraciones están bien. Solo que ahorita quiero revisar el uso de don't and doesn't, utilizando la palabra need. Ajá, eso. Ok. Ahorita. Ok. Vamos a ver a Jancy, Kelita. I don't need to dance perreo. Good. That's good. Okay. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Is there any question so far? Any question? Something that you don't understand? Vamos a ver, Carla. He doesn't need to sleep. Okay, good. Vamos al siguiente ahora. Vaya, vamos a hacer una actividad ahorita. Y ustedes me van a decir, vamos a practicar need to. ¿Ok? Ahorita les comparto todo acá.
But can you see the screen? Pueden ver la, la pantalla. Can you see it? Pueden verla? Can you see the screen? Yes. Yes, va, yes. Va, perfecto. Va. Okay. Vamos. I want to watch a film at the cinema. What do you do? A or B? A. I need a. To buy a ticket. A. Vamos a ver. Yes, good. Next. I want to go to Palma. B. Excellent. I have an exam tomorrow. B. Good example. Good. My hands are very, very cold. B. Very cold. B. What? A or B? B. Nice. I want to color my picture. I need A. 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 It isn't raining today. B. Vaya, sería entonces B. Vaya, sería B. B. Oh, B. Ajá. Ok, vamos. I did all my activities in class. I need to do my homework. B. I don't need to do my homework. B. B. Nice. B. B. I want to make a pizza and I got all the ingredients. ¿Cuál? A. Hey. Good. A, it's B. Yes, sir. I have football practice today. B. B. Okay, vamos a ver. B. Yes, good. And the last one. I got a terrible headache. Tengo un terrible dolor de cabeza. I got a terrible hey. Headache. Hey. 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 Nice. Hey. Very nice. Vamos. It's warm today. Hey. Hey. Nice. Hey. Okay. Okay, excelente. Va, vamos a compartir, le voy a compartir algo en este momento. Y no sé si me escuchan, pero está lloviendo fuertísimo. Ok, ya practicamos need to, ahora vamos a practicar have to. Ayer aprendimos cómo escribir oraciones, pero ahora vamos a utilizarlo más en una práctica. Ok. Tenemos have to and has to. Y usted me puede decir, pero ¿por qué? Oh, porque el que se usa con tercera persona es has. Has. Por ejemplo, she has a dog. She doesn't have a dog. ¿Ok? Dime el siguiente. I have a cat.
I don't have a cat. ¿Sí? They have a nice car. They don't have a nice car. Amy has an exam tomorrow. Jamie doesn't have an exam tomorrow. All right. Entonces tenemos haves and has. Have and has. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas, preguntas? No, por el momento no, teacher. Vale. Teacher, cuando es... Ajá. Dígame, dígame. Disculpe, pero cuando es tercera persona y se usa el don't has, o siempre va a ser have. Yes. No va a ser has. Ok. No. Eso es lo que les, siempre les he mantenido diciendo, ¿verdad? Cuando utilizamos el auxiliar del negativo con tercera persona, por ejemplo, she doesn't, puede ser cualquier verbo pierde todas las conjugaciones que le hemos hecho antes. Por ejemplo, si yo decía antes así, como por ejemplo esta, así, she eats pizza, pero una vez yo la hago negativa, pierde el valor de la S. Siempre. Todo el tiempo. ¿Ok? ¿Ok? También este, miren. Ok, thank you. Ah, you're welcome. ¿Sí? He doesn't take. Si solo tuviera el he, ¿sí? He takes. Ahora, ¿qué pasa con el verbo have? En positivo, ¿ok? Bueno, miren, ¿por qué? Y eso lo explicaba medio el día de ayer. ¿Por qué? Entonces me pone teacher, pero ¿por qué no me le agrega solamente la S? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo expliqué eso ayer? ¿Por qué es que no le agrego solamente la S? Porque es un verbo irregular. Exactly. Good job. Since it is an irregular verb, solamente hago eso. Has. Has. She has to study. Ahora vamos a un negativo. I don't have to study. Pero si tengo he, ¿cómo sería? En negativo. ¿Cómo sería ahí? En negativo. He doesn't. He doesn't have to study. Excellent. Yes. He doesn't have to study. He doesn't have to study. Very good. Okay. Como veo que ese no es un problema, excelente. Voy a borrar esto y vamos a hacer una práctica, a practice for fun. Okay. Look. Tenemos el ejemplo acá. ¿Quién me lee el primero? El primero de Celeste. Carla Eugenia. Thank you, Carla. Las oraciones completas en del Celeste. I have to. Complétela. Wear a uniform. Yes. Uniform. Uniform. Ajá. I don't have to wear okay, a good. Uniform. Okay, good. Miren, algo, tengo una pregunta para ustedes. No sé si saben esto. ¿Por qué dice a you? Si veo que tengo dos vocales ahí. ¿Alguien sabe? Por ejemplo, creo, yo,
Ajá, dígame, dígame. Es que hay una regla del por qué se le a o an, se utiliza el a o an. El a es para las palabras que empiezan con consonante y el an con vocal. Ok. Well, kind of, más o menos, kind of. Listen. Es utiliza. Al revés. Es algo utiliza el an con vocal y el a con consonante. Ok, deme, permítame un momento, permítame un momento. Ok, como les estaba diciendo, es más o menos, no sé quién habló ahí. ¿Quién habló? Porque era algo... La... Yo pienso que es contrario. Algo singular también. Bueno, miren, ¿cuál es la clave? Si ustedes ven acá, aquí dice an apple, ¿verdad? Y está bien. A computer, y está bien. Y aquí digo a uniform, y está bien también. Ok. El detalle está acá, miren. Ok. No es que sea vocal, no es que sea consonante. Es que voy a utilizar en. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Exactly. No sé quién lo dijo, pero yes. Es como suena. Historia. Ah, ok. Thank you. Es como suena, no es si hay una letra, porque, por ejemplo, aquí puede decir, ¿sí? An umbrella, ¿verdad? Pero aquí puede decir, ¿ya ven? Si ven acá dice an umbrella, porque la U tiene un sonido que vocálico. Pero la otra U que utilizo aquí como uniform, U, ¿sí? U. Entonces no puedo decir aquí así como que an uniform, Si ven, el sonido de esta U es completamente diferente al sonido de la palabra umbrella. ¿Ok? Entonces be careful with that, porque lo mismo suele pasar con esta, miren. Quiere decir que cambia con la pronunciación de la palabra. Yes. Según la pronunciación de exactly. La palabra. Yes. Por eso quería detenerme un momento acá, porque es algo que a veces quizás nosotros decimos, oh, si comienza con vocal, le voy a poner AN. Si comienza con consonante, le voy a colocar A. No, no es eso. Sino es el sonido como comienza la palabra. Por ejemplo, miren. An hour. Y a horse. Horse, ¿sí? Y aquí no digo whore, digo our. El sonido es, ¿qué? El sonido es vocálico. Our, ¿sí? An hour. Y el otro digo a horse, ¿sí? Entonces, exactly, ahí está una clave. Voice and voiceless. Cuando es voiceless, voy a ocupar voiceless. Cuando es voiceless, o sea, decir, sin sonido, voy a utilizar an. Y si es voiced, con sonido, voy a utilizar a. ¿Ok? Es con la fuerza de la garganta. Exactly. Exactly. Yes. Pero lo que sí me interesa que sepan es esto. ¿Cómo comienza la letra? El sonido de la letra. No es si es que vocal o es consonante. All right. ¿Estamos bien ahí? Ok, good. So, la oración es I have to wear a uniform. I don't have to wear a uniform. She has to wear a uniform.
She doesn't have to wear uniform. All right. Vamos a practicar ahorita. Vamos a ver acá. Okay. Okay, vamos acá. Vamos, estamos practicando hoy el sonido de have to, digo, la palabra have to and need to. Toda la clase va a ser de practice, ¿ok? Vamos a ver. Así que ya los voy a poner a trabajar ustedes solos, así que solo un momento, por favor, y luego pues se comienzan a trabajar ustedes solos. Ok. Easy peasy, ¿ok? Okay. Mary can't go to the cinema tonight. She have to. She doesn't have to. She has to. ¿Cuál es la respuesta? Has to. A, B or C? She has to. What? Sí. Sí. Sí, vaya. El tiempo va corriendo. A ver si... Si ustedes se tardan mucho, el tiempo les va a consumir. Ok, good. She has to. Ok, next. Vamos. Get ready. Question number two. My parents can't go to Italy this year. They... Vamos. B. B. Vamos a ver. Good, very good. Next. 203. Good. Good. Vamos. Question number three. Bernardo, léamelo para mí, por favor. Léalo, Bernardo. My friends are clowns, so they doesn't have to. Don't have to. Okay, good. Okay, vamos. Díganme, ¿cuál es la respuesta? Díganme. Tiempo sí. Está corriendo. Sí. Sí. ¿Respuesta definitiva? No. Yes, yes. No. Hey. Hey. Yes. A or B. Hey. 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 Ah, okay. Perdieron el punto ahí. Okay. Okay. Vamos. Which one? Bonus round. The first one? Yeah. Oh, okay. Good. You got 100 points. Good. Ahí se van a recuperar. Okay, good. Vamos. Question number four. Vamos a ver. Hazel, léalo por mí, por favor. Read it. Carolina was here today because it's right. Okay. Hey. Don't have hey. To, has hey. To, hey. Don't have hey. To. Hey, hey, hey. Vamos a ver. Good, very good. Okay. Nice. Vamos, next. Five, question five. All right, Jacqueline, lea la oración. Read the sentence, Jacqueline. Sorry, I can't play football tomorrow. I play hockey. Huh? B. Huh? B. 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 A. B. Yeah. B. 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 Ay, alguien escuché que decía ay, no sé por qué. Y no vi una ay, tal vez le creía ey, pero no ay. Ajá. Vamos. Vamos, vamos. Question number six. Vamos a ver. Peter read a lot of books because he likes reading. Peter. B. Has to. B. Has to. Vamos a ver. Nice, very good. Okay, vamos a ver.
Correct answer plus bonus. Nice. Okay, bonus round. Okay. Okay, who can tell me? Five. Huh? Yeah, that's one. Five? Or this one? Yes. Five. Oh, 200 five. Points. Good, 200 points. Nice. Okay, vamos. Question number seven. That woman to carry all the bags. Her husband can help her. That woman. He doesn't have to. Doesn't have to. A or C? A. Vamos a ver A. Sí. Oh no. That's era letra C. Okay. Yes. Okay. Vamos. You buy a wool jumper because it's very cold. Two. B? Yes, B. Okay. B. Yes. Okay, nice. Good. Vamos, next. Question number nine. Children run in the corridor at school. Children don't have to. Children doesn't have to. Children don't have to. A. C. A. Okay. Don't have to. Don't have to. Nice. Okay. No se ve. Okay. ¿Se ve ahorita o ya no se ve? Yes. Yeah. Which one? What car? Number four. Four. Wow, le pegan siempre que tiene 200 puntos extra. Yeah. Nice. Okay, vamos, una más. My mother doesn't have to, has to, have to. Has to. Has to? Can be. Yes. Okay, halves two. Nice. Okay. One more, and this is the last one, porque necesito que me trabaje en algo. Vamos. You have to go to the park because it's very windy. Don't have to? Don't have to. Okay, nice. Okay. Okay, number 12. Me faltan tres más y luego terminamos, okay? Teresa can't see very well. So, she... Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Sí. Ajá. Nice. Okay, vamos. Bonus round. Por 200 puntos, por 200 puntos. Ajá. Number two. Number two, okay. Oh, minus 50 points. Se le resta 50 puntos. Okay, vamos. Paul doesn't have to, has to, don't have to. B. Have to. B. Has to. B. Okay, vamos a ver. B. Nice. Vamos, quickly. Van quedando dos más. Okay. My pet
go for walks because we have a big garden. My. Mm-hmm. A, B, or C? A. A. Okay. A. Vamos a ver con A. A. Okay, nice. Vamos, dos más. La número 15 y la última es la número 16. My best friend isn't good at math. So she have to, she doesn't have to, she has to. B, has to. C o B. C. 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 Okay, nice. And the last one. Vamos a la última. Esta es la última. Oh, bonus. Vamos, díganme, ¿cuál? One. Okay. One. Ah, 50 points. Okay. Bueno, en the last one, vamos al último. Es la última pregunta. My grandparents go to the cinema because they have a big screen at home. B. Don't have to. B. Okay, good. Bueno, perfecto. Entonces, su total de puntos son 2,077. All right, good. Thank you. Thank you for playing. Okay, vamos. Vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a hacer una actividad, otra actividad. Y vamos a la página de su libro. Go to page 25. Vamos. Page 25. Please. Go to page 25 de su libro. Página 25. Are you there? ¿Están ahí? Are you there? Yes. 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 Okay. Ahorita comparto pantalla. Okay, I'm going to share my screen. Okay. Okay, I'm here. Okay, perfect. Okay. Nice. Okay. Todos estamos aquí, ¿verdad? Page 25. Yes? Yes. Okay, awesome. Thank you. All right, what are we going to do right now? Como estamos practicando have to and need, estas son two expressions that you need to have in your vocabulary. It's very important. It's very important. El otro es, I really need. Especially cuando están expresando que un estado de emergencia, de urgencia. Por ejemplo, ustedes le pueden decir a, digamos, a uno de sus trabajadores, si ustedes son los jefes, pueden decir, por ejemplo, ahorita les escribo acá. I really need you. Miren, I really need you to finish the report. I really need you to finish the report. Okay, ese puede ser uno. Otro puede ser, y vayan pensando en esto, por favor, porque ya les voy a consultar a ustedes otros ejemplos. I really need, díganme ahorita, piensen en algo que ustedes realmente lo necesitan ahorita. Vamos. I really need que. Tell me. Abran su micrófono y me pueden decir, por favor. I really need. Ahorita. What do you need right now?
¿Qué necesitan ahorita? I really need. Ajá. Coffee. What? Coffee. Ah, okay. I really need coffee. Ah, perfecto. Entonces, va. I really need coffee. Dígame algo usted. Vamos a la otra con it's very important. Vamos a escribir it's very important acá. Aquí. It is very important. Es muy importante que. Miren, it's very important to be on time in class. Ahora dígame algo más que es importante. It's very important. Ajá. Bernardo. It's very important to eat healthy food. Ah, to eat pizza. Okay. To eat. It's very important to eat healthy food. ¿Qué es healthy food? Bernardo, ¿le puede decir a sus compañeros? ¿Qué es healthy food? Comida saludable. Sana. Ajá, zacate. Eso es lo que quiere decir Bernardo. Zacate. No. Mayonesa. Ah, hey, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, I'm just kidding. But it's very important to eat healthy food. Vamos otro. It's very important to sleep 8 hours. Solo viven en mi memoria hace 84 años. I don't remember the last time I slept. No recuerdo la última vez que dormí 8 horas. No, I don't remember. Woo. Okay. It's very important too. But, ¿qué vamos a hacer en este momentito? Y aquí voy a necesitar su ayuda. Ok. Ahorita comparto algo. Quiero que me ayuden, por favor. Ok. But, quiero que me ayuden a hacer oraciones ahorita. Lo vamos a hacer todos juntos. Vaya, vamos. Ayúdenme por favor a escribir oraciones con it's very important. It could be, miren. It's very important to visit the doctor. Vamos, ¿qué más? Piensen en una, por favor. Ahorita escríbanla en su cuaderno y luego yo se los pregunto. ¿Ok? Escríbanla en su cuaderno y luego se los pregunto y ustedes me lo dicen. ¿Ok? It is very important to visit the doctor. Vamos a ver. José Alejandro, Alexander. Ajá. It is very important to study English. To study English. Good. I like that one. Vamos. ¿Quién más? Voluntarios. It's very important to... Uh-huh. Voluntarios. Gracias, Sofía. Thank you. It's very important. Hazel? Vaya, piensen en una, por favor. Les dije que la escribieran en su cuaderno para cuando la preguntara, pues. Ya estamos. Vamos a ver, Imelda. Vamos a ver, Imelda. Douglas, creo que su micrófono tiene interferencia, si no me equivoco, Douglas. No, perdón. ¿Y ahora? Ahora sí. Ajá. Grind. ¿Cómo? What? It's very important. Grind. It's very important.
Write the report. To write the report, ¿ok? Vaya, ¿alguien más? Vamos, ¿alguien más, por favor? ¿Voluntarios? To buy the university. Ok, it's very important. Repítalo to de nuevo. Buy, ¿tú qué? Buy the university. Buy. To buy or to go? Yeah, to go to the university. Ah, ok, es que le escuché to buy. Dice to buy como comprar la universidad. Ok, pero gracias, Eric. Muy buen ejemplo, Eric. Vamos. Bernardo, ya me da el suyo. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero tengo otro. Claro, sería, it's very important to watch both sides before to cross the street. To watch both sides before you cross the street. Wow, interesting. Douglas, su micrófono tiene interferencia. Se escucha, no sé, como que fuera un corte de electricidad. Así se escucha. Emerson, you've been quiet today, Emerson. Yay, okay. It's very important to take a shower. Even you don't take it, I have to take a shower. Okay, good. Thank you, Emerson. Vamos, otro ejemplo. Sí. ¿Ahora? Ahora sí, Douglas. Ahora sí, Douglas, dígame. Okay, it's very important to drink water every day. Oh, excellent example. To drink water every day. Every day I'm shuffling. Ajá. Ahora sí, Hazel. ¿Ya tienes su ejemplo, Hazel? It is very important to improvise of health. To improvise? To improve? Yes. To improve, mejorar qué? To improve. Salud. Oh, okay. En este caso sería entonces to take care of your health. Take care, cuidar su salud. Okay. Excelente. Uno más. Vamos a ver a quién no le he hablado hoy. Vamos a ver quién ha estado muy callado hoy. Vamos a ver. Carla, you be quiet today, Carla. Is everything okay, Carla? It is very important to keep meeting goals, sueños. Oh, to keep? To keep meeting. Así, to keep meeting your goals. ¿Sí? To keep meeting your goals, sí. Okay, good. Cumpliendo tu sueño, ¿verdad? Es importante que sí, siga cumpliendo es su correcto. Sueño. Okay, good. Sí. Bueno, ahora ya tenemos esta. Ahora vamos a hacer la otra. I really need. Vamos con I really need. Okay, I really need. Vamos. Vamos, hágame una oración, por favor, con I really need. Esa es mi oración. Pero también puede ser esta. I really need a vacation. I really need to. Ok. Puede ser I really need a vacation now. O también puede ser I really need to travel around the world. Vamos, hágame una oración nada más con I really need. Y se los pregunto y ustedes me lo dicen. Thank you.
¿quién es A21 de Gabriela? Tengo una consulta. ¿Quién es A21 de Gabriela? ¿Quién es? Hola, A21 de Gabriela. Hola, hola. A21 de Gabriela. ¿Quién es? Hello. Yo en el chat es Jenny Carpio. Ah, vamos a ver. Vamos a ver acá. Jenny Carpio. Okay. Okay, Jenny, don't forget to type your name. Okay. Escriba su nombre, your full name in your Zoom. Okay. But nice to meet you, Carpio. Okay. Vamos. ¿Quién tiene ya una? I really need. Vamos a ver, Carlos Alberto. Carlos Alberto estaba callado hoy. Carlos Alberto. I really need what? Carlos. I really need what's more. I'm sorry, can you say it one more time? I really need. What's more. Okay, good. I really need to read. To read more. Así, ¿verdad? To read. Descansar. Rest. Okay. Rest, descansar. Oh, rest. Okay. Ah, okay. Thank you. Good, good. I really need to rest more. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si ya. I really need to visit my mom. Oh, okay. El fin de semana, ¿verdad? ¿Verdad? Yes. Okay, good. I really need to visit my mom. Okay, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? I really need to buy a new computer. Mm-hmm. To buy a new computer. Excelente. ¿Qué más? ¿Voluntarios? I really need drink milk. Vale. Vuélvamela a decir, por favor. I really need uh-huh. Drink. Okay. Vaya, aquí hay algo que lo voy a mencionar y esto presta mucha atención. En inglés no pueden ir dos verbos pegaditos, así, miren, pegaditos. Yo debo de utilizar un puente para llevar los dos verbos pegaditos. En este caso, los dos verbos pegaditos no llevan ninguna conjugación. Pero entonces no puedo llevarlos así. Yo necesito un puente. Y ese puente se llama... To. Ajá, exacto. No puedo llevar dos verbos sin conjugar juntos. Necesito el to. Esto se llama infinitivos. Verbos infinitivos. Así que cuando comience con un verbo, el siguiente que le sigue debe ir en infinitivo. ¿Ok? Ahora sí, a Imelda creo que fue. Imelda, ¿me puede repetir sí. nuevamente la oración? Uh-huh. I really need to drink, drink milk. Okay, vamos, una más, one more. Douglas, learn English. ¿Cómo dice Emerson? O Eric, no sé quién lo está diciendo ahorita. I really need to go to the dentist. Go to the dentist. Yeah, me too. Yo también. Okay, Eric, su oración. I really need... ¿O alguien más? I really need... No sé quién iba a hablar. I really need... to sleep... eight hours, okay. Bye, ahora sí, Eric. Thank you, Douglas.
I really need to learn English. Oh, I really need to learn English. Learn English. Okay. Good. Una más, por favor, y termino. One more. Hello. One more. I really need. I really need to sleep about 10 hours. Okay. You know, I don't know. I don't know if that happens to you. When you don't work, cuando no trabajan, o bien son los niños, si tienen niños, o bien su cuerpo está temprano, a las 4 de la madrugada están like, despierto, a las 5 de la madrugada, o a las 5 de la madrugada, y ustedes dijeron el día anterior, mañana is vacation, tomorrow me voy a levantar, I'm going to get up a las 8 de la mañana. No, y resulta que, a las 5 ya están despiertos. Ajá, a las 5. Okay, but that happened. That's part of our routine, I guess. Okay, perfecto. Entonces ahora sigamos con el libro nuevamente, lo que habíamos dejado. Así que ya practicamos eso. Ahora sí. Vaya, vamos a ver. Necesito Emerson. Usted va a ser Mark Emerson. Y Heise. Sí. No, vamos a agarrar a alguien más. Alguien que no haya participado mucho este día. Okay. Jancy. Jancy, usted va a ser Bree. Y Emerson va a ser Mark. ¿Ok? Ok. Vamos, vamos Mark. Usted comienza y luego sigue Jancy. I really need that memo, Bri. Jancy. Ahorita, espérame. Es que tengo un poco de gripe. Ah, ok. Use a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it is very important. Right, Edward. Okay, thank you, good. Vamos, Jacqueline and Jose Alexander. Ahí, Mark es Jose Alexander y Bree es Jacqueline. Okay, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right, away. Thank you. Xenia y Douglas. Okay. Douglas, Mark. Usted es Mark. Douglas. I really need that memo. Bree? Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, good. Carla, Eugenia y Imelda Xiomara. Carla, Eugenia en Xiomara. No sé quién quiere ser Mark y quién es el Bree. Si quieres, soy yo, Mark. Okay. I really need that memo, Bree. Yes, moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Oh, good, good. Okay, y la última intervención sería tan 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 José Bernardo. En tan 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 tan, alguien que se está escondiendo en este momento. Vamos a ver que la conciencia los está matando. I'm just kidding. Sería Ilcia Portillo. Ok, Ilcia Portillo y en Bernardo. Ok, I really need that memo, B. Just a moment. Please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. Right away. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. So we are working on page 25. Exactly. Right. Okay. Let me ask you something. And this is very important. Ahorita vamos a hacer una lectura acá. But who has emails? Who has emails?
Nobody? Guadalupe. ¿Quién tiene correo? ¿Quién tiene correo electrónico? ¿Nadie? Guadalupe. Me. Oh, ok. Ah, ahora tengo una siguiente pregunta. ¿Quién sabe, who knows how to say your email in English? ¿Quién sabe cómo decir su correo electrónico en inglés? Me. Yo. Who? ¿Quién? ¿Quién? Ok, Douglas. Ok, vamos a ver Douglas. Deme su correo, Douglas. Lo voy a copiar ahorita acá. Ok, es Douglas. Ok, wait. Voy a ir para la otra página, ok. Porque esta es parte de la actividad que estamos haciendo ahorita. Ok, give me a second. Vale, ahora sí, Douglas. ¿Me decía Douglas? Ok, es Douglas. Wait. Marmel. Douglas. Marmel. No. Douglas. Oh, Douglas. Douglas Marmel. I'm sorry. Douglas Marvel. Marmel. ¿Ah? Marmel. Marmel. Ok, Marmel. I'm sorry. at gmail.com. Okay, good. ¿Qué más? Me. Okay. P. T. Xiaomi. Xiaomi. That. That. Castro. Castros. At. At. Gmail. Gmail. That.com. That.com. Ok, com. Good. Bye. ¿Quién más? ¿Quién más se lo sabe? Es P. P. Oh, al inicio. P. P. Like that? Yes. Ok. Bye. Para los que no se saben su correo electrónico, les voy a dar lo siguiente, ok. El punto, si lleva su correo electrónico, lleva un punto, eso se dice dot. ¿Ok? ¿Lleva punto su correo electrónico? Yes. ¿O no? Ok, good. Bye. Si su correo electrónico lleva arroba, esa arroba se dice at. ¿Ok? Ok, ¿qué más? ¿Qué más lleva su correo? Si su correo lleva... ¿Lleva guión? Ah, a eso voy. Si lleva un guión, como un guión, ¿qué? ¿Un guión bajo? ¿Guión bajo o guión medio? Ok, underscore. Ok. Ok, ¿qué más? ¿Qué más lleva su correo? Algo que no es muy común, digamos. Asterisco. Oh, bueno, asterisco, ¿really? ¿Llevan asterisco los correos? Creo, algunos. I don't know. Yo he visto. Ah, ¿en serio? Yo trabajo utilizando los correos de las personas. De verdad. No permite. No, yo creo que no permite, pero. Bueno, yo creo que son los correos más viejitos de Gmail. Ah, ok. Va, mire, si su correo lleva guión medio. Eso se llama hyphen. Por ejemplo, digamos, Pedro, guión medio, Vázquez, arroba, Hotmail, o Yahoo. Ajá. Ok. ¿Qué más lleva su correo? Dígame, ¿qué más lleva su correo? Lleva punto, lleva arroba, o pleca. ¿Como esta? ¿Así? Ya. Yep. Ok. Slash. Ok, vamos a ver. ¿Qué más lleva su correo? Ajá. ¿Qué más lleva su correo? Solamente eso. Y los números, ¿verdad? ¿Yes? Vale.
Ahora que ya tienen esto, ahora sí a ustedes ya me pueden decir su correo electrónico. Por ejemplo, my email is Alex, because that's my name, by the way, Alex, 0808V at gmail.com. ¿Ok? ¿Alguien me quiere decir su correo electrónico ahorita? En empresarial es H. Hernández. Ok, Hernández. At. Gmail. Dot com. Good. ¿Alguien más? Estamos solamente practicando. Carlos. Ok, Carlos. Underscore. Ajá. Santana 93. ¿Pero cómo se dice 93 en inglés? Ajá. Ajá. ¿Alguien me le puede ayudar aquí a Mr. Santana? 93. Ok. Carlos underscore Santana 93. Uh-huh. At. Hotmail. Dot com. Okay, .com. Okay, good. Thank you, Carlos. Corrección, cuando es guión medio, porque el mío es guión medio, no es guión bajo. Va, aquí está, el guión medio es hyphen. Aquí está. Pues hyphen. Okay. Hyphen. Muy bien, thank you. ¿Quién más quiere practicar? Vamos. My email is teacher. Ajá. Carla. Dot. Sotelo. Sotelo, así. Sí. Así. Sotelo. No, Sotelo con una L. Okay, one L. Sotelo. At. Yahoo. Dot com. Ok, vamos. Ok. Espero que ahora, el lunes, posiblemente les voy a preguntar sus correos electrónicos. Porque es importante en el ámbito laboral, pues ustedes necesitan sus correos electrónicos. Imagínense, alguien les pregunta, hey, Jacqueline, what is your email? Hey, Emerson, what is your email? Y la persona que les pregunte no sabe español, no le pueden decir, oh, mi nombre es, mi correo es alex0808v@gmail.com. Y le diga a la persona como, I don't speak Spanish. Tell me that in English. Y usted dice, ay, ¿cómo se dice mi correo electrónico? Yo creo que esta noche ya aprendieron a decir su correo electrónico. ¿Ok? Es muy importante que ustedes conozcan su correo electrónico. ¿Por qué estoy viendo esto de los correos electrónicos? Es porque estamos leyendo. Miren, en la página 25. Miren lo que estamos viendo en la página 25. Page 25. Aquí ve. From Daniel Ruiz at traverse.com. Page 25. Subject, very important tasks for this month. Dear Guadalupe, there are some of the tasks for this month. Lean conmigo, por favor. ¿Ok? Después voy a ponerlos a ustedes que me vayan a leer. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it. 3 hours each day. Call the new client from the last 3 weeks and give them the catalog, escuchen, catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th and then write a new welcome letter for the new customers. You have
one day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Wow, si este es el jefe, ya se imagina el jefe diciéndoles, escribiéndoles un correo a ustedes y diciéndolo, tienen que hacer esto rápido. Bueno, ¿se acuerdan que hace varios días vimos lo que son los imperativos? ¿Alguien me puede decir dónde hay imperativos en este correo electrónico? Y los vamos a underline. ¿A dónde hay imperativos en este correo? Vamos a ver. The three day, no. Are you sure? No, no. Ajá. Call the new clients. Oh, good. Call the new clients. Ese es un imperativo. Llama a los nuevos clientes. Good. ¿Qué más? Give me another imperative. Give them the catalog. Oh, catalog. Give them the catalog. 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 Okay, give them the catalog. Vamos a ver. Another imperative. It's very important to say. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba y aunque el lunes vamos a hacer review de la unidad número 2, ahorita pues creo que es muy importante también hacerles un pequeño recordatorio y es que con los mandatos, comandos o imperativos no utilizamos ¿qué? Un sujeto, ¿se acuerdan? No llevan sujeto, todos comienzan con un verbo si es positivo y si es negativo sería don't. Don't. Por ejemplo, don't open the refrigerator. Don't close the door. Si fuera negativo. Si fuera positivo, sería open the kitchen. Open the door. Open your book. Y etc. Entonces, ¿a dónde puede haber algo otro? Vamos a ver. Otro imperativo acá. Visit the 2 stores. Ajá. Ok. Vaya. Ahora bien. Before. Oh. Ajá. Vamos a ver. No, before this. Organize your week. Ah, good observation. Organize your week. Organize your week. Vamos a ver. ¿Hay algún otro imperativo? Another yes. One? The, where? Send, where? Send the 2 latest sales report on May 26th. Oh, vaya. Si yo tomara, acuérdense que esta es una sola oración. No sé quién, creo que fue Douglas, si no me equivoco. ¿Quién? ¿Sí? It's very important to send. Este ya no se convierte en un mandato porque es una oración completa. Sí, hasta acá, miren, hasta acá. ¿Sí? It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th. ¿Ah? Si no tuviera esto, miren, si no tuviera esto acá, que estoy manchando ahorita, hasta ahí, send the 2 latest reports, ahí sí le creo que fuera un imperativo. ¿Ok? Vaya, ahora, y antes de continuar, quiero que me ayuden por favor acá. Encuéntrenme las oraciones que dicen I really need. Vamos. The first line. I really need you to contact the first 3 people. Okay, good. Where? What else? What else? ¿Será que hay algo otro o no hay algo otro? Okay. Bueno, you have 3 days to do it. You have 2 days to do it. Well, ando buscando que diga I really need. Mm-hmm. Oh, okay, okay. Just that. Okay.
Solo uno, right? Only one, right? Yes. Okay, yeah. Good. But ahorita, por favor, open your cameras. I'm going to call out your name for the attendance list. Vamos, la segunda asistencia. Wow. Al principio, okay, vamos a ver. Comienzo con Eduardo Franco. Eduardo. Okay, no está. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Present, teacher. Okay. Vamos a ver, Miguel Ángel Tobar. Miguel Ángel, no está. José Alexander Hernández. Present, teacher. Good. Douglas Arturo. Present. Thank you. Bernardo. Present, teacher. Emerson. Present, teacher. Katiel. Present. Okay, good. Dalia Azucena. No está. Carla Eugenia. Oh, present, teacher. Okay. Jenny Gabriela. Creo que está Jenny. Present. Okay, good. Present. Okay, gracias, Jenny. Ilcia Mariel. Present. Good. Carlos Alberto. Present, teacher. Thank you. Yancy Kelita. Present, teacher. Eric Giovanni. Present. Hazel Sofía. Present, teacher. Good. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Thank you. Brian Alexander. Okay, no está. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Okay, and lastly, Xenia Floricelda. Present. Okay, okay, perfecto. El día de ayer se quedó, ¿quién fue? Emerson, creo que fue. ¿Emerson? Teacher. ¿Quién fue que se quedó el día de ayer? Yo, Katiel. Ah, okay, Katiel. Entonces, como Dalia Azucena no está, entonces le toca a Carla Eugenia. ¿Carla? Sí, teacher. Ok, perfecto. La otra semana, pues, seguiría Jenny, Ilcia, Carlos, Yancy, Kelita, y Eric Giovanni. Eso sería en la próxima semana. Ok, entonces, Carla, nos quedamos 10 minutos después, ¿ok? Ok. All right. Ok, just to conclude the topic, because we have 11 minutes to go. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahorita, en este momento? Vamos a trabajar en la página 25. But I want you to, ok, ahorita les comparto pantalla. Ok, y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes 11 minutos que tenemos de clase. Ok, quiero que por favor, acá donde está primero, segundo, tercero y cuarto, me escriban algunas cosas que ustedes necesitan hacer en su empresa. Lo que mirábamos. It's important. I really need to. ¿Qué es lo que necesitan hacer en su empresa ustedes? ¿Ok? ¿Qué necesitan hacer en su empresa? En estas oraciones acá. En la primera, segundo, en orden acá. ¿Qué tienen que hacer? Por ejemplo, look. Voy a hablar de mi empresa. Ok, ahorita. Por ejemplo, primero, algo que yo necesito es I really need to, vamos a ver, interview new teachers. Ese es algo que yo necesito. I really need to interview new teachers. ¿Ok? Algo más que puede hacer, puede ser I really need to call people in Minet. ¿Ok? In my case. ¿Ok? En mi caso. Y so on. Así que vamos a trabajar en eso ahorita. ¿Ok? Si quieren, háganlo en su cuaderno. Así que no hay problema. No necesitan tenerlo ahí. ¿O sea?
Vamos todos juntos entonces trabajando en su cuaderno algunas cosas que necesitan hacer en su empresa. Ustedes dicen, híjole, tengo que hacer esto. Ah, necesito hacer esto. I need to. I really need to. Okay. Vamos, I really need to. Piensen en su empresa, ¿ok? También pueden colocar I have to. I really need to o it's important to. Tenemos tres opciones. I really need to, I have to o it's important to. Recuerden, esta puede ser negativo. Al igual que esto. I don't really need to. También puede ser negativo. ¿Sí? I don't really need to go to the movies tonight. ¿Sí? I don't really need to. Bueno. Si pueden, pues, creo que ya las están escribiendo en su cuaderno, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Ok, good. ¿Cuántas llevan ya? ¿Dos? ¿Una oración? ¿Dos oraciones? ¿Two? Ok, vamos. Chair, I have a question. Dígame, tell me. How do you say criterios? Criterion. I mean, criteria. Criteria se escribe. Criteria. Criteria. Okay, thank you. Y promocionar. Puede ser advertised. Advertise. Aquí se lo escriben en el campo. Planillas. Planillas. Mire, que esa sí, esa palabra sí no la sé, pero se la puede investigar ahorita. Planillas como. Planilla de sueldo, del seguro. La lista. I would say the list. Sería el pago de list, el pago de planillas o cómo sería. Sí. Oh, sí, entonces sería payment lists. Muchos dicen payroll. Así dicen payroll. Pero este puede ser payment lists. La planilla. La lista de pagos. Ok. Ajá, yes, the payroll. 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 Bueno, tenemos 5 minutos, así que voy a comenzar a preguntar las que tienen ahorita, ¿ok? Vaya, vamos a ver. José, ¿cuántas tienes ustedes, José Bernardo? ¿Cuántas? How many? Three. Three, okay. Hazel, how many, Hazel? Three. Okay, good. Jose Alexander, how many? Four. Four, okay. Emerson, how many? Three, teacher. Okay, Imelda, how many? What? Three. Okay, Xenia, how many? Four. Okay, Jacqueline, Vanessa? Two. Okay, two. Okay, that's fine. Eric, ¿cuántas tiene Eric?
Two, teacher. Two, okay. Carla, how many, Carla? Three, teacher. Okay, and Carlos Alberto? Okay, bueno. Voy a hacer los grupos de 2 y 3. Lo que van a hacer es, you are going to read your sentences. ¿Ok? Tenemos 4 minutos para hacer esta actividad. Así que los pongo, lean sus 2, lean sus 3 o 4 oraciones que tienen. And that's it. ¿Ok? Ok. Hello. Pueden leer sus oraciones. Las oraciones que escribieron, esas oraciones las pueden leer. I really need to see on the record book. I really need to call a client. I really need to check the account. A statement to client. I really don't need to call all. Las mías. I really need to resolve municipal debt. I really need to charge local rent. I have to coordinate activities, the personal and recursos humanos. Human resource. Human resource. Human resource. Mm-hmm. Resource. I really need to pay stand for. Two, I need to change the personnel. And three, I need to contract the new cashier. Okay. Three only. Wow. You guys are so quickly. Okay. Just give me some seconds. Ando revisando los clases. Así que, por favor, if you have time, you can still give more examples using need to, don't need to, have to, don't have to, and it's very important, and I really need to, okay? Voy a revisar los otros grupos, ya luego regresamos a la, okay? Do you finish? Durante la semana hago más. Yes. What? Okay. Yes. Okay. Okay, entonces nos vamos allá a la main room. I'll see you there, okay? Okay. Okay, good. Good, good. Thank you. Very nice. Okay. In order to go, we need to have a exit ticket. Necesitamos un ticket de salida. What is the exit ticket? You open your microphone and you tell me one sentence and then you are free to go. A excepción de Carla. A excepción de Carla. Okay? Open your microphone and then you tell me one sentence de las que escribieron and then you are free to go. ¿Quién comienza? I really need to resolve municipal debt. Pero en el caso suyo no se puede ir, así que me va a esperar. Así es, pero va. Okay, good, Carla. Mi teacher. Okay, Imelda. Ajá, Imelda. It's very important to write the report monthly. Okay, the monthly report. The monthly report. Okay, thank you, Imelda. I will see you on Monday. Okay?
Me teacher. Good night. Okay, Jose, and then Senia, and then Emerson. Mm-hmm. Okay. I really need to have a meeting with the supervisor production. Oh, okay, good. Good. Thank you, Bernardo. I will see you on Monday. ¿A quién le dije? Okay, bye bye. Take care. ¿A quién le dije? A Senia. Después va Emerson. Después va Hazel. I really don't need to call all clients. I don't really need to call all clients. Okay, Senia, thank you. I will see you on Monday. Okay, have a good weekend. Okay. Emerson. Okay. I really need to improve our playing of the samples. Okay, very good. Thank you, Emerson. I will see you on Monday. Have a wonderful weekend. Hazel. Good night, teacher. Good night. Hazel. It's important to pay clients. It's important to pay clients, okay? Thank you, Hazel. I will see you Monday. Have a wonderful weekend. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay, Jacqueline. I really need to pay my lease. Oh, okay, my payroll. Payroll. Mm-hmm. I really need payroll. to pay my payroll. Okay. Thank you, Jackie. I will see you on Monday. Okay. Have a good and wonderful weekend. Thank you, teacher. Okay, Jose. I really need to approve disbursement to buy trees. Wonderful. Thank you, Jose Alexander. I will see you on Monday, okay? Bye-bye. Eric, usted es el penúltimo. So, I need to contact the new cashiers. Okay, I need to contact the new cashier. Cashier, okay. Cashier, okay. Thank you, cashier. Eric. I will see you on Monday, Eric. Good night. Good night, Eric. Bye-bye. Okay, Carla, deme un momentito, Carla. Voy a conectar la computadora, okay? Y luego comenzamos, okay? Okay, teacher. Okay. Okay, I'm here. All right, Carla, ¿cómo va con la plataforma, Carla? ¿Todo bien? ¿Le hace falta alguna actividad? No, ya terminé la unidad 2 y después de la unidad 2 hace como un resumen de la 1 y la 2 en ejercicios. Correcto. O sea que ahorita solo tendría que comenzar la unidad 3. Exacto, la unidad 3 la vamos a comenzar el día martes. Si no me equivoco, el día martes vamos a comenzar la unidad número 3. Ok, good. Ok, en estos minutos que tenemos, no sé si hay algún tema que le ha dado un headache, dolor de cabeza, que le ha, y usted dice, me cuesta. So, we can discuss that topic now. Aunque sea realmente, teacher, de por sí, no, me cuesta porque no soy muy dada al idioma. De hecho, me metí a esto porque era sí o sí, tenía que aprender ya. Ajá. Porque, los dos niños míos, el colegio este año lo han hecho bilingüe. Oh, ajá. Entonces, hay cosas que hay que ayudarles a ellos y no me puedo quedar así como que muy, muy atrás. Claro, claro. Y claro. Aparte de eso, he estado viendo que hay muchos trabajos que ahora piden bastante el idioma. Uh-huh. Es bastante básico. Entonces, siempre me había puesto la meta de aprender. A mí me cuesta porque a veces me da pena hablar. No, pero yo la he escuchado bien activa en la clase. En comparación con sus compañeros, siempre toma un rol activo, lo cual es muy bueno. Trato. En la cuestión de las pronunciaciones también trato de ver si lo logro hacer. A veces lo que hago es que lo pongo en el traductor y ahí está como la bocinita donde hace que se pronuncie ella solita y así voy escuchando la pronunciación yo también. Oh, that's good. No, that's good. That's very good. Entonces, estoy tratando de escuchar música en inglés.
para poder desarrollar el oído también y poder entender un poco más. Oh, nice. Pero de la música de inglés de los 80, de años, hace años. No, and the good of those kind of that kind of music is that the rhythm is very easy. The rhythm, despacio cantan los cantantes, así. Eso es lo bueno. Entonces, por eso más que todo, la verdad es que es una de las metas que necesito cumplir. Casi que todas las he cumplido, todas mis metas que me he propuesto me he cumplido, y esta es la que me he quedado en stand-by, pero esa es la fe. Okay, thank you. I understand what you're saying, and that's good that you are meeting your goals. That's good. Mm-hmm. Okay, so before we go, probably, I don't know, if you want reinforcements in one topic, podemos discutirlo very quickly right now, so just let me know. Si hay un, por ejemplo, los imperativos. En la unidad 2 hemos visto los imperativos, hemos visto también las obligaciones, have to and need to. También hemos visto daily routines, ¿verdad? No sé, algún tema que le ha costado un poco, no sé, con el verbo los civil. Imperativos. Ajá. Okay. Como los imperativos, simple y sencillamente lo que necesito es un verbo. Okay. Un verbo y complemento. That's what I need. Okay. Por ejemplo, call the police. ¿Sí? Do the homework. ¿Sí? Yes. Open the book, ¿sí? Entonces, se le llaman imperativos porque prácticamente si alguien le dice do the homework, le está como diciendo hazlo ahora, ¿sí? Por eso se llama imperativos, comandos o órdenes, u órdenes, ¿ok? Claro, los comandos pueden ser también negativos, por ejemplo, les decía ratito, ¿verdad? Don't go to the river. ¿Sí? Don't go to the river. Don't use the cell phone. ¿Sí? Don't use the cell phone. Por ejemplo, si te va a un museo, don't take pictures. ¿Verdad? Si va a un museo. O si va, por ejemplo, a un lugar donde hay cosas antiguas, don't touch. No toque. Don't touch. ¿Sí? Entonces, sí, yes. Entonces, prácticamente cuando es positiva, necesitamos verbo. Cuando es positivo. Por ejemplo, sleep well. ¿Sí? Drink water. ¿Sí? Eat healthy. Pero si fuera negativo, vamos a comenzar con don't. Don't. Ajá. Si alguien le coloca sí, por ejemplo, I don't go to the river. Entonces esa oración ya no es imperativo. ¿Por qué? Porque lleva un sujeto. Un pronombre. Un sujeto. Un pronombre. Ajá. Subject. A pronoun. Yes. Entonces, la característica es, para que sea un comando o un imperativo, no debe de llevar sujeto o pronombre. ¿Sí? Yes. Ok. Por ejemplo, si le coloco aquí, we open the book. Ya no es un imperativo. ¿Ok? Un imperativo. Ajá, si le quito el we, entonces sí es un imperativo. Open the book, ¿sí? All right. So, no sé si le quedó, no sé si le quedó un poco claro. Sí, pronombre, el pronombre es lo que hace la diferencia. Exactly. Yes. Yes. Y claro, cuando nosotros estamos hablando, a veces en español yo les decía el ejemplo. Usted decía, voy a la tienda, voy. Y a veces sí queremos escribir en inglés también, voy. Oh, ¿cómo se dice? Ir, voy. Go to the store. Voy a la tienda, está bien. Pero lo que realmente usted en inglés debería decir, I go to the store. Yo voy a la tienda. Uh-huh. Al menos que le esté diciendo a su hijo usted, ¿verdad? Anda a la tienda, al menos que le diga así usted. ¿Sí? Go to the store. Anda a comprar el pan. Go to the store and buy bread. ¿Sí? Buy bread. Ok.
So, entonces creo que ahí está. La clave es el sujeto, el pronombre. ¿Sí? Ok. So, is there any other question? Mm-hmm. I'm on my mat. Ok. All right. So, thank you so much, Carla. I will see you on Monday. Okay, teacher. Okay, see bye-bye. You. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Take care.